Hi. Hi, Hi. can you hear me? Hi. Hi, how are you? Fine. Excellent. Very good. Hold on, give me a second. Right. I have Angel. I have Rutilio, Josué, Silvia already here. I have Oscar, Blanca, Allison, Giovanni. Excellent. All right. A ver, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Vamos Bastante. avanzando? Bastante, Sí. sí. Voy por la 3-4, creo. ¿Quién me dijo eso? Rutilio. Rutilio, 3-4, muy bien. ¿Y Ángel, por dónde va más o menos? Por la 2.7. Ok, Giovanni, ¿usted cómo va con la plataforma? Yo ahorita he estado iniciando la unidad 3, la sección 3. Okay, perfecto. Allison. Allison Blanco. Evening, ahorita voy por la lección 2 porque no he podido entrar, pero nomás puedo entrar, yo avanzo. Okay, perfecto. Blanca, ¿y usted? Blanca, ¿me escucha? Necesito saber por dónde van en la plataforma. Oscar, Silvia, ¿cómo van ustedes? Yo voy por la 3-2. Silvita por la 3-2. ¿Y Oscar también? Sí. Ok, Josué y Enrique, ¿por dónde van en la plataforma? Bueno, vale. Yo por la unidad 3. 3, ok. ¿Y Enrique? También por la unidad 3. Por la unidad 3. Giovanni, ¿ya me comentó usted por dónde va? Sí, ya, por la 3. Ok, perfecto. Muy bien. Eso me agrada escuchar. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Fueron a comprar el Friday? ¿El Black Friday o se quedaron guardaditos en casita? Guardaditos. Excelente, very good. Todavía no han dado aguinaldo, así que no salgan a comprar yet. Very good. Alex, how are you, Alex? ¿Cómo le va, Alex? ¿Nos escucha? A ver. All right, okay, guys, very good. So we're going to continue with section 3. Okay, so we'll start talking about numbers. Vamos a hacer como un repaso de pronunciación y vamos a trabajar un poquito con números ahora, okay? So let's get ready here. Esto ya lo vimos, pero solo vamos a recordar. We have numbers, okay? And we can say one, all right? Two. What is this number? Three. Es como Z, ¿verdad? Three. And this one? Four. Four, very good. And this one? Five. Five, very good. Five, very good. And this one? Five. Six. Six, very good. This one? Seven. Seven. Eight. Nine. Nine. Nine and? Ten. Ten. Okay, very good. Hasta ya habíamos llegado la vez pasada. Now we're talking about 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. All right, very good. A ver, estos números a veces nos cuestan un poco porque se tienden a confundir con estos otros. Espérenme, con estos que están acá. 30. Una cosa es decir 13 y otra cosa es decir 30. Una cosa es decir 14 y la otra decir 40, ¿ok? A ver, vamos a ser un poco como más dramáticos en decir el número, ¿verdad? Un poco más enfáticos.
pero es para que nuestro cerebro lo entienda así. Cuando decimos 13, vamos a decir 13. ¿La fuerza de botón de cae en el third o en el teen? Teen. Ah, very good. 13. Very good. What about this one? 14. Uh-huh. This one? 15. 15. Very good. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. Okay. Entonces, la fuerza de voz cae o recae en la última sílaba, en la segunda sílaba, que sería en el teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No decimos 18, es 18. No decimos 19, es 19. ¿Sí? La fuerza de voz ahorita... No es que ahorita, es que siempre, pero lo que pasa es que hay que exagerarlo un poquito más, ¿verdad? Para que se nos quede. So, 13, 14, y hasta dale la cabecita así para abajo, ¿verdad? Para que se le quede que va hacia abajo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y luego del 20, tenemos 30. ¿A dónde escucha la fuerza de voz? 30. 30. ¿En la primera o en la segunda? La primera. En la primera. 30. ¿Esta? Ese no. Ese, 40. 40. 40. Ajá. 40. 50. 50. Distinto a 15, ¿verdad? 50. 15. Ajá. ¿Esta? 60. 60. 60. 60. Excellent. 70. 70. Uh-huh. 80. Aquí, perdón. 80, right? 80. 80. Right? This one? 80. 90. Ok, vamos a hacer esto 90. Aquí, permítame. ¿Cómo vamos a ver a dónde va a ir Iri y ti? Perdón. 90. ¿Hay alguna vez que dice sí y otras que dice sí? El 90 o el 90. Ajá. Cuando usted quiera. Ah, ok. Ajá. Es como, no sé si he escuchado, hay gente que dice 20 y otra gente que dice 20. 20. ¿Ya? Uh-huh. Number. Okay. Ok, don't worry about it. A ver, 20. Vamos a poner estos aquí. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? ¿No? Yes. ¿Qué estoy haciendo? Cuénteme. La diapositiva está. ¿En cuál? ¿En la que estoy haciendo ahorita o en la que teníamos anterior? Uno. No, en la blanca. La uno. Ah, en la blanca, ok, ok. Ah, pues sí, la que estoy haciendo ahorita. A ver, solo es para ver los números a la par. Deme un segundo. A ver. Ok, guys, so vamos a trabajar ahorita, como dije, en la pronunciación un poco para no tener el problema de pronunciarlos mal. All right, cuando, porque de repente si no los pronunciamos como son, cuando agarramos dictado o hacemos dictado, perdemos al compañero y eso vamos a hacer ahora, ¿ok? Vamos a dictar números. Okay. Ay, no. Ay, no, ¿quién dijo ay, no? All right, okay, no se preocupe. A ver. Entonces tenemos, tenemos aquí 13, a ver todos conmigo, 13, 13, 30, 40, ajá, 14, 40, okay, 15, 50, 60, ajá, 16, 17, 18,
80. Muy bien, hoy hagámoslo un poquito más rápido. 13, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1990. Okay, very good. Okay. Preguntas hasta ahorita. Questions? Do you have any questions about the pronunciation? No questions? No questions. Ah, okay. Okay. A ver, necesito 5 voluntarios vamos a necesitar. El primer voluntario, la primera voluntaria. Yo. ¿Quién es yo? Silvita. Excelente, Silvita. Very good. Regáleme todos esos números, porfa. Dígamelos. 13. Excelente. 14. Ajá. 15. Ok. 16. 17. 70. 80. 90. Very good. All right. Volunteer number 2. Excellent, Silvita. Very well done. Yo, Alexander, Alex. Excellent, Alex. Tell me the numbers, please. Okay. 13, 30. Mm-hmm. 14, 40. 15, 50. Mm-hmm. 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Very well done, Alex. Bravo. Very good. And 3, volunteer number 3. Ángel. Ángel, excelente, Ángel. Ajá. Después va el quien dijo Joe. Very good. Primero Ángel, ajá. 15, 40, 15, 50, 16, 70, 18, 90. All right. Okay, very good. Thank you. ¿Quién me dijo yo? ¿Una niña? Yo. Okay, a ver. 13, 30, 14, 40, 50, 50. A ver, a ver, wait. Hola. El 13 necesito más énfasis en el teen, porque si no me confunde las dos pronunciaciones, son 14. Bien similares. Ajá. Empecemos del 14. Ajá. 13, 30, 14. Escuche. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. A ver, hay que hacer un poco más el énfasis en los teen para que no se nos confunda mucho con las demás. Very good. A ver, el último o la última. Okay. Nobody. Noria. A ver, Noria, dígame. Okay. 13, 14, 15, 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
60, 70, 80, 80, 80, 90, 90. Okay, very good, Noya. Thank you very much. 60. A ver, excellent. Para todos los demás, incluyendo los niños y niñas que participaron, recuerde que para hacerlo un poco más fácil, ¿verdad? El énfasis va en de los, del 13 al 19, va en el teen. 13, 14, 15. Si yo digo 13, es bien fácil confundirlo con 30. ¿Ok? Entonces es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y el otro es 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. All right? ¿Sí? A ver, esta es la primera práctica que vamos a hacer. Se van a ir a sus grupos, pero antes de irse a sus grupos, quiero que me piensen. Siguiente, le voy a decir cómo lo vamos a hacer. A ver, voy a dejar de compartir ahorita. A ver. This is what we're going to do, guys, right now. Here, I'm going to share this with you. In your notebook, o si tiene papel a la mano, su cuadernito, que deberían de tener cuadernito, hágame esto. Ok, write 5, así para abajo. Y aquí, usted puede jugar con números como, ahorita solo números exactos, en el sentido de decir... Así. Necesito una serie de 8 números, ¿ok? Algo así. Y así va la número 2, number 3, number 4, number 5. Cuando usted vaya con su grupo, yo estoy trabajando con Oscar y yo le voy a decir, ok, 1, 18, 80, 15, 13. 18, 15, 13. Luego me voy a pasar al número 2, que no sé cuál otra serie va a ser. Number 3, number 4, number 5. La idea es no repita, o sea, repita, dígalo una vez y siga con el número 2, número 3, número 4, número 5 y vuelva a decírselos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Porque si usted está repetir y repetir el mismo número, no va a pasar de lo mismo. ¿Ok? ¿Me entienden cómo vamos a hacerlo? ¿Yes? ¿Ya? ¿Hola, hola? Yeah. Hola. Ah, ok, very good. Ok, very good. Ok, so... voy a tener 5 números yo y 5 números Oscar. Cuando yo le termine de dictar a Oscar y comparemos y veamos que están bien, entonces Oscar me dicta los 5 de él. ¿Ok? ¿Sí? Eso lo va a preparar porque después entran conmigo y yo les voy a dar una serie de números a ustedes. Este nada más no lo dicte. Véntense los 5 ustedes. ¿Ok? En lo que asigno los grupos. Ah, ok. Usted empieza a pensar, series de 8 en cada numeral, ¿sí? A ver, creo que va a haber un grupo de 3 participantes, pero necesito que todos se vayan a sus grupos. Blanca, Katia, ay, Blanca,
14. 14. Okay. El cuarto número es 20. 20. ¿Hablaban? No. Va, vuelvo a pensar por... Ah, vuelvo a empezar por el número 4. Correcto. 20. 20. 15. 15. 70. 70. 18. 18. Correcto. Y el último número es 30. 30. 13. 13. Correcto. Bien en inglés. No, así en español. Porque ahorita solo es la verificación. Ajá. Él lo dijo en inglés. O sea, yo decía como decir la cada parte, así como ya lo estaba diciendo. Pero si no, así. Ah, ok. ¿Para la serie 2? 32, 98, 21, 02. Correcto. Solo que 33. Sí. Niñito, compañeritos, traten de incluir números. Ahorita no de 82 ni 92, porque eso no nos cuesta. Lo que nos cuesta a veces es el 13, 30, 17, 70. ¿Sí me entienden? Ah, okay. ¿Cómo? Entonces, así como entonces, el ejemplo digamos, que yo les di. No, ahorita no, o sea, no, la idea no es ahorita por decirle 45, 75 o 81, porque eso no nos cuesta. Ahorita lo que quiero nada más es jugar con los que estábamos hablando, los 13, 30, 14, 40. Va a intercambiarlo okay. Como el ejemplo que yo les puse. Ok. All right. Uh-huh. Ok. Está bien, está bien. Porque era los dos, porque 20 es británico. 20 es americano. Y uno tú y otro. Y si es lo británico. 22. 22. Sí, 22. 22. Ajá. 1-1. Sería 11. 11-1. 11. Va. Creo que es un solo número que sean dos dígitos. O sea, dos dígitos. ¿Cómo van? Mari, Daniela y Josué, ¿cómo van? Vamos bien. Pues, vamos bien. Okay. Vamos bien ahí más o menos. Sí, okay, sí. Very good, very good. Sí, sí, sí. 13-3. 31. 33. Sí. ¿Cuánto? 33. ¿Cuánto? 33. Es el anterior. El último todavía no se lo vi. 18-5. Bye. Está bien. Hoy voy yo con el mío. Sí. Vamos. ¿Cuántas son en total las que tenemos que decir? Seis números. Seis. Pues, falta el mío. Ah, el último es el mío. Vale, sería 16. 16, el primero. No. 81. Ajá. Sí, así es. ¿Cómo van? Luis y Silvita, ¿cómo van? Muy bien. Ahorita estamos. Ajá. Va, sería...
60. ¿Cómo? 60. Y 90. Ajá. Vale. Ahora es 20. 20. Ajá. Seventeen. Este, 11. Sí. 11. 20. Uh-huh. 11. Y 11. El 4. Number 4. Yeah. He's number 4. Es que Adam, nos dictamos y ahorita estamos viendo. Sí. Están verificando ahorita. Sí. Viendo si están correctos. Ok, perfecto, sí. 11. Sí. 11. 13. 13. Sí. 16. Sí, también. Y 18. Sí. Cabal está. Number 4, que yo te dicté. ¿20? 13 después, por 12. Ah, 12. 14 y 11. 13 y 11. 13 y 11. Teacher. Hola. 12 es 12. 12. Right. 12, ajá. En 20 es... 20. Ahí está la teacher. Teacher, ya terminamos. You finished. Yes. Sí. Excellent. Very good. A ver, solo pronuncie una serie de las que le ha dicho Noria, compañerito. Okay. Ah, yo. ¿La digo yo? Una cada uno. Regáleme una, Noria, y luego Giovanni y la otra. Okay. Le voy a decir en la que me equivoqué. A ver. 11. 15, 16. Ok. ¿En esa se equivocó? Me equivoqué en 11. Ah, ay, no. Sí, yo puse 7. Ay, no. A ver, Giovanni. Fue un error de Rafael. Claro. Ok. 90, 80, 15, 18. Dígame otra vez el primero, los primeros dos. 90 y 80. Yes. Ok, 90, 80 y luego. 15 y 18. Sí. Ajá, ajá. Very good. Ok. Acuérdese de hacer un poquito más de énfasis en el teen para no confundirnos, ¿verdad? Sí. Excellent. Very good, guys. Yo creo que ya casi terminan los demás compañeritos. Vamos a darle un minutito más para que terminen, ¿ok? Vaya, sí. Noria, ¿usted cómo va con la plataforma? Giovanni ya me dijo, pero usted, Noria, ¿cómo va? Ahora me puse al día. Ah, ok. Pero hay unas cuestiones que yo no he terminado de hacer. Como lo que dice el teacher, que hagamos, que compartamos y hagamos los ejercicios y los subamos como en los comentarios. Ajá. Hay unos que no los he terminado de hacer. Ok. Pero de ahí los exámenes y las clases los he estado, incluso los he estado repitiendo para. Ah, muy bien. Ok. Ok, Noria, muy bien. Entonces, okay. Digamos que usted ya va por la sección 3, entonces. Sí. Ah, ok. Ok. Very good.
Sí, acuérdense que ya solo nos queda esta semana y la verdad que se pasa bien rápido. Rápido. Y la otra, ¿verdad? Y terminamos el primer módulo. Y acuérdense que después de la cuarta también hay un examen final, entonces se juntan dos cosas. Exacto. Sí, y hay que estudiar. Bueno, sí, hay que repasar. Es retroactivo. Exacto, para, sí. Porque se olvidan. Esta hora pasa volando. Sí, pasa bien rápido. Ajá. Uh-huh. Bien rápido. Los viernes extraños estar aquí. Así nos pasa. De repente es como se vuelve costumbre. Ajá. Sí, es así como, de verdad, no tengo clase ahora. Sí. Así de que, pero sí me ha ayudado mucho. Estoy tratando de, con el oído, ¿verdad? Sí, claro. Me cuesta un poquitín. Uh-huh. Cuando escucho al maestro me quedo mero perdida, pero trato a veces de tapar la traducción. Ajá, a ver qué tanto que... entiendo. Sí, exacto. Tiene uh-huh. que, sí, poco a poco uno se va acostumbrando también. Uh-huh. Y va agarrando el hilo, como decimos. Sí. Muy bien, very sí. good. Que me alegro entonces. A ver, yo creo que han de haber terminado todos. Vamos a regresar y hoy les voy a dictar yo. Vaya, okay. Sí. All right. ¿Cómo les fue? Fine. It was okay? Yes. All right. A ver, le voy a dictar yo mis números, ¿ok? Así es que igual, en su cuadernito escriban del 1 al 5 tal cual estaban haciendo con los demás. Correcto. ¿Ok? Okay. It's okay. Yes. Ya voy, permítame. A ver, solo estoy pensando aquí para poder dictar. No. A ver, hold on. Okay. All right, guys, ready? Yes, ready. Are you guys ready? Okay, number one. Yes. Ready. All right, number one. ¿No pueden ver lo que estoy enseñando o si me vieron? No, no. Son mis números, ¿no? ¿Verdad? Si no es estrampa. No. Sí, all no right. Vimos nada. Vaya. Pinky promise, ¿ok? A ver, number one. Ahorita me ven a mí, ¿verdad? Yes. Okay, solo asegurándome que no me miento. Yes. Yeah. All right, number one. 17, 70, 90, 80. Number two. 90, 80. Se lo voy a decir una vez y luego repito otra vez del 1 al 5. Voy con la 2 ahorita. 60, 15, 14, 13. Number three. 14, 19, 16, 70. Number 4, 90, 80, 50, 14. Number 5, 18, 15, 60, 70. Okay? Le vuelvo a repetir del 1 al 5. Voy con number 1 again. 17, 70, 90, 80. Number 2, 60, 15,
14, 13. Number 3, 14, 19, 16, 70. Number 4, 90, 80, 50, 14. Number 5, 18, 15, 60, 70. Okay? Okay. A ver, hoy se las enseño y usted autorrevísese y me van a contar de 5 quién sacó las 5 buenas, quién sacó 4, quién sacó 3 y quién sacó 1, pero 1 ya es algo, ¿ok? Okay. Usted siéntase bien que agarró 1, ¿ok? A ver. Ok, esos son los números que yo le dicté. 17, 70, 90, 80. Number 2, 60, 15, 14, 13. Number 3, 14, 19, 16, 70. Number 4, 90, 80, 50, 14. Y number 5, 18, 15, 16. A ver, Ángel Pineda, ¿cuánto sacó de 5? ¿5 de 5? Solo dos. ¿Hola? Solo dos series, bueno. ¿Solo dos series? Sí. Excelente, tiene dos, muy bien, excelente. Noria, what about you? Four. Hey, bravo, very nice. Janira? Five. Excelente, Janira. ¿And Josué? Hasta el, es que las cinco las agarramos, lo que pasa es que en la primera. Four. No, ni la 1 ni la 5, hasta en la segunda la. Ah, ok, ok. Josué, y Josué es lo mismo, ¿verdad? Four. Sí. A ver, otro Josué Hernández, 4. Four. Four. Bravo, very good. Allison. 4. Excellent. Alex. 4. Excellent, very nice. Luis. Ninguna. Oh, ninguna, pero de pero sí sacó alguno de la serie. Sí, o ninguno, algo. O nada, nada, nada. Nada, nada. Luisito, hay que practicar más entonces, pero no se preocupe. A ver, Rutilio. La 5, Rutilio. 4. 4, all right, very good. Silvia. 3. 3, very nice. A ver, Mari. Mari, Mari, ¿cuántas? 2. Excellent, ok. Oscar. 4. Excellent, Giovanni. 3. Ok, Blanca. 5. ¡Eh, hey, bravo, Blanca! Congratulations. ¿Y Katia? Katia. Pon 5. 85. What do you mean, 85? Sacó, ¿cuántas buenas 8, tuvo? 4 y punto medio en la 5. Ah, bueno, ok, very good, ok, very good, excellent. De práctica, práctica, práctica. Y no se preocupe si ahorita nos, nos costó un poco, ¿verdad? Pero la idea es to practice a little bit more. A ver, cuando hablamos de años en inglés, por ejemplo, 1978, hacemos esto, a ver. Por ejemplo, para no decir el número tan largo, decimos 1978. Lo agrupo en dos, ¿ok? Por eso es importante saber pronunciar bien los números, porque si le digo 1978, Dios mío, nací en el 9078, ¿qué es eso? All right, 1978. Se agrupan en dos, 19 y luego el siguiente número. A ver, Oscar, what year were you? Esta es la pregunta. What year were you born in? Ajá. ¿En qué año? Usted me va a decir, ay, qué galán. I was born in
I was born in 2000. In 2000, ya decía yo. Very good. Ángel, no me haga sentir mal, Ángel. What year were you born? ¡1978! ¡Eh, bravo! ¡Yay! Yeah. Es igualito. A ver, Giovanni, what year were you born? I think... Ajá. 1998. Yes, Giovanni. All right, Blanca Gomez, what year were you born? Blanquita, no? Blanca, what year were you born, Blanca? A ver, Katia, what year were you born? I was born in 1991. Excellent, very nice. All right, Luis, Luis, ¿está por ahí? I guess not. Luis? What year were you born, Luis? I was born quiero ver. ¿Cómo se dice? A ver, termina en Spanish, Luis. 1988. 1988. Yeah? 88, very good. Rutilio, what year were you born? I was born in 1977. Okay, very good. Okay. Noria, what year were you born? It was born in 1976. Ah, okay, very good. Silvia, what year were you born, Silvia? All right, Enrique, what year were you born? 1990. Very good. All right, Mari, what year were you born? No, Josue Hernandez, what year were you born? 1998. Sí. Yes, all right, very good. Blanca, no? Allison, what year were you born? I was born in 1998. 1998, all right, very good. Okay. All right, guys, very good. Igual, esto es de seguirlo practicando. Para que no nos cueste tanto, ¿ok? Permítame, solo quiero ver una cosa aquí. Ok. Aquí están estos también, que ya son como los números que componemos ya con el 30 más 4, en este caso 34. ¿Ok? 34. Eso ya no nos cuesta tanto la pronunciación porque ya van con otro número. 93. Y para decir, digamos, 1902. Cuando antes de 1901 a 1909, decimos 19 y luego el 0 lo decimos como O. 1905, 1907, 1909, 1998. Okay, thank you. All right, very good. Okay, a ver, vamos a hacer la última práctica. Lo voy a volver a mandar. Uy, que se me cierra. No sé qué se me... Aquí está.
A ver, lo voy a mandar rapidito a sus grupos y hoy lo que vamos a hacer es what is your telephone number ahora. Ok, y va a decirle los números de 2 en 2, no de 1 en 1. Telephone number. Ajá, le va a preguntar what is your telephone number. Si usted quiere, se inventa uno, no es necesario que diga el de verdad. Y si, no, si usted está bien con eso, dígale su número de teléfono. Si se lo va a inventar, apúntelo para que no sea, para que no se le olvide. Es nada más por práctica, ¿ok? Ok. ¿Yes? Yes. Ok, go to your group, go to your groups right now. Seven. Okay. Sí. Sí. Voy a repetir el mío. 70, 36, 25 y 98. Okay. Did you finish? Okay. Sí, okay. Yeah, yeah, finish. Ah, ok, ok. Well, ya casi regresamos, ok. Ok. Ajá. 40. 44. Ah, vale. Le repito, a ver si está correcto. Le faltó un número, un dígito, un dígito. ¿A quién? A ella, a ella. Okay. Y me ha tocado ahí estar viendo, y pero sí me ha atrasado. Hi Luis, hi Silvita, ¿cómo van? Ya, ya terminamos. No, ya. Ok. ¿Y usted ya terminó? Yo voy por el 3.2, creo. Ajá, de por la plataforma. De la plataforma, sí. Ah. All right, guys,
Did you finish? Yes. Yes? Yes. Okay, very good. Okay, guys, we're going to stop right now. We're going to stop the class right here. Mañana vamos a repasar, dar una repasadita así a los números otra vez y luego seguimos con otro tema siempre de la sección 3, ¿verdad? Trate de estar en la sección 3 ya en estos días y en caso todavía no está, para que no se atrase. Recuerde que la semana se va súper volando, ¿verdad? Y la otra semana es la última. Yo sé que apenas estamos empezando esta, pero ya mañana es martes, ¿verdad? Entonces, igual, la otra semana es la última y tiene que no solo hacer el ejercicio, los ejercicios de la sección 4, sino que también el su examen final, ¿verdad? Acuérdese que si no completa todos esos ejercicios, es como que no haya hecho nada, ¿verdad? Así que mejor póngase a trabajar ahí cuando le dé insomnio, no espero que no padezcan de eso, pero póngase a trabajar ahí, ¿verdad? De repente, si no sé, algo está aburrido, mejor póngase a hacer la plataforma. Correcto, entonces, gracias. Thank you guys. I will see you. Bye. 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 Bye.